Bueno, aquí vemos al Matrix 300 como mencionaba y como veis tiene todos los brazos prácticamente rotos, todo el soporte del gimbal destrozado, el módulo central del compartimiento de las baterías lo tiene partido también, las placas de los sensores inferiores, tres motores que tiene roto también, el módulo central que es este, que es el que vamos a poner nuevo. Este dron tuvo un accidente con lo que son las hélices de los molinos grandes que generan la electricidad y demás. Y bueno, pues como veis quedó totalmente partido. Los brazos, las patas de apoyo, es el módulo central, el soporte del gimbal, las gomas. Y bueno, vamos a empezar quitando lo que es todo, desarmando prácticamente todo el dron. Hay que abrirlo por completo entero, ya que para cambiar los brazos hay que sacar todo prácticamente. Y os voy a dejar aquí todo el vídeo completo para que veáis el proceso. Esta es la parte frontal de donde se agarra lo que es el soporte del gimbal, que lleva dos tornillos por arriba y dos tornillos por la parte de abajo e inferior, como podéis comprobar. Por la parte delantera, que lo que voy a hacer es quitar uno a uno para ir desarmando todo. Son de llave hexagonal. Ahora me dispongo a quitar todos los tornillos de la carcasa inferior totalmente, que rodean lo que es el chasis, para poder abrir el chasis todo completamente. Estos son los soportes que agarran los brazos, o sea, los brazos, las patas que apoyan en el suelo, y son tres tornillos más un clip, y por el otro lado tres tornillos más un clip, sin que me disponga también a quitarlos para poder abrir la carcasa. Este es el módulo central donde está el compartimiento de las baterías, las conexiones de lo que es la corriente del dron que van a la placa central y demás, y voy a disponer a quitar todo lo que son los conectores. Aquí veis el módulo nuevo de la batería, donde vamos a insertarlo en su lugar, ya que el que trae por defecto se ha partido totalmente y no sirve los sensores inferiores ni nada. Y bueno, este está sobre unos 700 o 800 euros. Empiezo a quitar todo lo que es la silicona y todo lo que son los conectores para liberar el módulo de la placa central. Hay que quitar antenas, conectores, soldar, desoldar, etcétera. Es un poquito fastidioso, los cables de vídeo, de todo, ¿sabes? Entonces es un poquito fastidioso esto y hay que hacerlo con mucha calma y con tranquilidad como siempre. Bueno, una vez sacada ya lo que es la placa principal de la corriente, bueno, ya puedo empezar a quitar los cables hacia atrás, abrir la carcasa, despegar lo que son los puntos de silicona y tener un poco más de acceso a lo que es la parte del interior, que es lo que quiero, pues ya que lleva bastantes tornillos esta parte y hay que quitar todo prácticamente para poder abrirlo y cambiar y sustituir todas las piezas que están rotas. Ahora quito lo que es el módulo donde enganchamos la batería, que es la parte donde hacemos el clip. Aquí se nos queda el cable de vídeo, el cable de corriente interno, donde se conectan los cables de las baterías y demás. Y bueno, ahora hay que seguir quitando piezas y componentes para poder acceder, como digo, en el interior. Esto es el sensor de la parte de abajo, donde veis la linterna también y demás. Eso lo voy a mantener porque voy a cambiarlo por el módulo nuevo. Voy a quitar las plaquitas para separarlas y demás, para comprobar las que están funcionando y las que no funcionan. Y bueno, darle al cliente lo que les hace falta para que, si necesitasen cualquier reparación de alguna de estas placas que funcionen, pues bueno, hay algunas que están cascadas, como veis, están escachadas en los chips y demás, pero bueno, hay algunas que otras funcionan correctamente. Aquí ya he podido quitar la carcasa superior y la inferior, separarlas entre sí. Y bueno, hay que quitar la parte de arriba, el cablecito, el XT30 este que está aquí arriba, que es el cable amarillo, más el cable de la conexión superior con la inferior. Aquí ya están separadas las dos carcasas, como veis, aquí está el GPS en la parte superior y demás. Y bueno, ya tengo acceso a lo que es la placa de fibra de carbono, que lleva muchísimos tornillos y en los cuales tenemos que quitar todos prácticamente para poder acceder a la placa principal del dron, que está justamente aquí debajo. Hay dos tornillos aquí totalmente bastante escondidos que os enseño ahora con la linterna. Hay esos dos inferiores para poder quitar en la parte delantera del módulo del gimbal. Hay que quitarlos para poder separarlos.
Como indicaba antes, hay que quitar todos los tornillos que rodean la placa de fibra de carbono para poder separarlos entre sí y acceder a la placa principal. Os indico que la reparación de este dron del Matrix no es nada fácil. También tengo que decir que todo lo que este dron es carísimo. El brazo, por ejemplo, sin el motor, sin el SC, están sobre los 90 euros. El variador está sobre los 250 euros. La placa principal está entre unos 1000 euros, 100 euros. Y no vienen todos los componentes de la placa principal. Ojo, porque están todas independientemente. Lo que son los modelos de GPS, todo es caro, así que hay que tener mucho, mucho cuidado con la reparación de este dron. Y también, a ver, cuesta mucho de conseguir las piezas. Ahora lo que voy a hacer es quitar todas estas placas del centro, como podéis ver, todo separarlo para poder acceder a la placa SC que está en la parte de abajo de todo esto, donde van conectados los motores y en los cuales tres no funcionan. Y he podido averiguar que dos de ellos es que están fastidiados en la placa, hay que reparar esa placa SC con pistas nuevas y dos SC están rotos. Voy a quitar lo que son todos los cables de flex, todos los conectores de los LEDs de cada brazo, los positivos y negativos de cada brazo, quitar lo que es el disipador de calor, la placa superior, las antenas, todo está conectado a esta placa que es la placa principal. Aquí tengo separado ya lo que es el módulo superior con la placa de SC y disipador. Aunque se ha llevado un golpecito, como podéis comprobar, funciona perfectamente y por suerte. Ahora voy a disponerme a quitar lo que serían todos los flexos, todos los cables de corrientes, el disipador superior, el cable de corriente abajo, todos los tornillitos, todos los separadores y todo, como podéis comprobar, que lleva bastante trabajito y ya sabéis, siempre con mucho cuidado. Voy a aprovechar también a cambiar la carcasa inferior, ya que tiene una pequeña raja y para que en un futuro, lógicamente, no se nos parta. Una vez quitado todo lo que son los cables, todos los soportes, como podéis ver, ya tengo acceso abajo. He podido quitar el módulo del gimbal, que ya prácticamente costó bastante sacar los cables y todo. Aquí lo tenéis, todo lo que son el módulo central, el módulo disipador, y prácticamente lo voy colocando todo en su sitio para que luego no nos perdamos un poquito. Entonces, siempre voy dibujando un esquema también, es importante para que luego podamos tener acceso a todo correctamente. Esta es la placa de la parte de abajo que la voy a quitar, como podéis comprobar, esta es la nueva. Y bueno, pues esto hay que quitarlo, hay que pasarlo al chasis, a la parte inferior de la parte de la pieza nueva que vamos a poner. Y bueno, vamos a continuar con el trabajo. Vais viendo un poquito con un poquito de la cámara acelerada para que podáis ver todo lo que es el trayecto. Ya tengo todo combinado, todo cambiado. Le echo un puntito de silicona. Ahora lo que voy a hacer es conectar el módulo central de la batería en la carcasa inferior de la nueva para que se puedan agarrar ya entre sí y poder probar y probando cositas. Por ejemplo, el compartimiento de la batería, que entre las baterías, que se conecten correctamente, que la corriente le llegue, para que luego cuando lo tenga todo montado no falle nada. Siempre voy montando y voy probando. Como veis, aquí lo tengo ya prácticamente montado. Esta placa que veis es la placa de ESC, la placa que llega a la corriente directa de la batería para pasar esa corriente directamente por los ESC para que vayan a los motores. Como podéis ver, siempre lleva un VSC y un GND, un positivo y un negativo, en el cual tenemos que quitar los puntos de silicona para quitarlos todos y reparar la placa, ya que tiene tres pistas que están rotas. Así que me dispongo de soldar todos los cables para continuar. Aquí tengo el chasis ya que prácticamente, como veis, todo pelado para poder quitar todos los soportes de los motores que veis que están rotos, desarmarlos todos por completo. Una vez desoldado todos los cables, quitado todos los flexos, quito la placa central, que es de la DSC, esta de aquí del centro, y ahora tengo que traspasar todo esto a lo que es el chasis nuevo. Ahora tengo que quitar todos los tornillos que veis por la parte de abajo de la placa de carbono, esta que no es la superior sino es la inferior, en la cual para poder quitar todos los soportes, como veis, de los motores, sacarlo, poner la nueva y hacer todo el cambio. Esto que veis aquí es el ventilador, en el cual también voy a quitarlo para poder sacar todos los cables correctamente de sus lugares y poder reparar todos los cables que están rotos y se han quitado de sus lugares. Ahora voy a colocar la
carcasa de inferior la voy a colocar en su sitio, ya que tengo todos los módulos de lo que son los soportes de los brazos colocados e instalados. Por la parte de abajo ya puedo colocar lo que es la parte de abajo del matriz, que es la carcasa. Me dispongo a poner el ventilador, colocar los cables otra vez, recolocar todo para ir montando ahora paso a paso. Ahora puedo colocar lo que es la placa de SC, colocar todos los cables, colocar lo que es el cable positivo y negativo que vienen del compartimento de la batería, colocar los flex, soldar nuevamente los motores. Esta placa la he tenido que reparar de las pistas porque tenían tres motores que no funcionaban. Aunque aquí lo veis totalmente reducido el vídeo, este vídeo ha durado prácticamente casi unos 3 días y medio más o menos en hacer todo lo que es el trabajo. Ahora, una vez que ya tengo todos los motores, como veis, colocados, soldados, tengo que colocar esta placa en su sitio exactamente, perfectamente, ya que lleva una posición. Que va agarrada con cuatro tipos de gomitas que son como las que llevan los gimbal, que es para que esa, como lleva el giróscopo, el barómetro y el compás y demás, para que no se tenga vibración. Entonces eso lo que hace es que no tenga esa vibración y siempre quede totalmente amortiguada. Voy a colocarla, a instalarla, poner los puntitos de silicona siempre en los flex para que no se escapen nunca. Ya tengo todo agarrado, voy a colocar los últimos cablecitos que van a la parte de lo que es el gimbal para que las cámaras funcionen, tanto las de FPV como las que para grabación. Voy a colocar lo que son los clips de seguridad, estos que veis aquí, poner los tornillos, el módulo superior de las antenas y continuamos. Este cable que veis aquí, que viene de la parte de la placa del GPS de la parte superior, va conectado al lado de estos dos flex que veis en este lado, pues en este conector. Voy a comprobar que la placa, las gomitas estén correctamente insertadas antes de cerrar nada o colocar todo. Voy a insertarlo hacia arriba. Tiro de estas gomitas hacia arriba para que se queden correctamente colocadas ahí, como podéis comprobar.
no he insertado y colocado todo lo de la parte interior, he colocado la parte de la carcasa, la he cerrado y ahora voy a colocar lo que son los soportes de las patas que tocan el suelo del matriz. Esto llevan tres tornillos y un clic que para cuando pongamos lo que es las patas, bajamos ese clic y se quedan las patas agarradas. Ya he colocado lo que son los soportes, como veis este es el clip donde yo pongo la pata, la inserto hacia adentro y luego bajo el clip hacia abajo para que se quede enganchada. Como podéis comprobar, el dron está quedando totalmente nuevo. Voy a probar los motores, voy a ver los que funcionan, los que no funcionan, voy a comprobar los SC, ya que se tuvo que reparar, como digo, uno porque estaba fastidiado, otro se tuvo que comprar porque no se podía reparar, pero pudimos reparar uno que fue un ahorro de dinero bastante para el cliente. Y como podéis comprobar, bueno, este ya hace su chequeo perfectamente y hacen todos los chequeos correctos. Y bueno, así que como podéis comprobar, todo funciona correctamente hasta el momento. Ahí están todos los motores funcionando. Ahí están todos los motores funcionando de nuestro matriz. Bueno, pues aquí tenemos el matriz terminado completamente. Os voy a enseñar todas las piezas generalmente que se han cambiado. Ahora vamos a encenderlo primero para que veamos que está todo correctamente. Damos un clic, damos el segundo, esperamos que encienda todo, que chequee la cámara. Como podéis comprobar, tanto la FPV como la cámara principal o secundaria, ahí vemos, pues ahí lo tenemos terminado. Ahora os voy a enseñar las piecitas que hemos cambiado, que serían esta parte de abajo del módulo, como podéis comprobar está rajada, esta plaquita, esta por aquí, que es la parte inferior, esto que es el módulo central de donde van las baterías, una patita más otra patita, bueno, en total dos patas de apoyo, estas dos de aquí también de ambos lados. Luego también hemos cambiado todas estas piezas, que son los brazos. Para eso hay que desarmar prácticamente todo el dron para poder quitar los cables y demás de los motores. Serían esas, los dos cables, estos de aquí, que son los de Reds. Eso lo ponemos por ahí. También hemos cambiado tres variadores, tres SC, que finalmente cuando lo teníamos todo montado fallaban 3 SC. ¿Por qué? Porque cuando tuvo el accidente el dron, las hélices siguieron funcionando y siguieron funcionando, entonces se quemaron los variadores. Y hasta que no lo teníamos encendido y comprobábamos en la pantalla si nos daba un fallo de error de SC, y así era, nos dieron un fallo 3 SC, en los cuales cada uno están sobre los 90-130 euros. Bueno, pues aquí tenemos ya el Matriz 210, perdón. Y nada, resucitado de su ceniza, todo reparado. Vamos a probarla en pleno vuelo. Estoy un poco cansado porque llevo cargando el maletín ese maldito todo el camino. Vamos a probarlo en vuelo, vamos a armarlo y demás. Vale, esto por aquí. Esto ya lo podemos quitar, la pegatina. Esto de aquí, sí. Vale, y esto por aquí. Vale, lo sacamos. Voy a encender el mando, la batería. Vale, voy a encender el mando. Esto por aquí. Encendemos la pantalla. No. Vale. El mando ya está encendido. No conectado porque está el dron apagado. No. Control remoto conectado, como podemos ver ahí. Venga, perfecto. Vale, abre los brazos, ciérralos y con sus seguros. Eso es. Y le ponemos la cámara. Dame, yo lo cierro, coge tú la cámara. Vamos a coger esto por aquí, esto por aquí. Vamos asegurando que están todos bien cerrados. Los clics también. Te la inclino para arriba y tú le pones la cámara. Vale, ya tenemos montado la cámara también. Esto por aquí, ahí la tenéis. Que lo que se hizo con la cámara es este motor. Este brazo, al caerse el dron y tener el accidente, este brazo estaba totalmente doblado.
entonces la cámara no se quedaba quieta, no se quedaba así en esta posición, se quedaba así torcida bastante. Entonces ya lo hemos enderezado con un poquito de calor, lo hemos doblado, como podéis ver aquí, doblado, y ya se ha quedado perfectamente recta sin tener que partirlo. A darle calor, esto sí dilata y podemos mover el aluminio un poquito mejor. Entonces esto ya está perfecto, los bracitos, los motores, esto de aquí, las patitas, todos estos soportes de aquí, la parte de abajo. Estas baterías se han reparado, tanto una como otras, que son las que tuvieron el accidente, se rajaron y demás, se abrieron y ahora ya están cerradas y completamente terminadas. Vamos a poner las hélices. ¿Esas son las nuevas? Sí. Vale, no son nuevas, vale. Ok, perfecto. Eso es. Esta es la última. Ok, perfecto. Ahí está. Vamos a encenderlo, ¿vale? Uno, dos. Hacer el chequeo perfectamente de los motores, como se puede ver. La cámara se está estabilizando, tanto la FPV como la principal, ahí está, ¿vale? Hace su chequeo, su sonido principal, las luces traseras encienden correctamente en el color que tienen que encender. ¿Ya tienes el mando encendido? Sí, está todo encendido. Conéctate ahí, comprueba todo, por favor, la IMU, el compás. Está todo. Todo normal, normal, vamos a calibrar y eso. Ah. Vale, ya está calibrado lo que es el compás. La IMU sigue bien, todo bien, ¿no? Normal. Vale. Sensor. Vale, cuando quiera, aléjate un poquito siempre. Sí, de momento estoy. Me da miedo. No lo subas muy alto, manténlo bajito. Sí. Prueba lo primero, porque como tenemos viento aquí del costado. Al aterrizar ten cuidado porque como está en desnivel el suelo, ¿de acuerdo? Sí. Aterriza mirando para arriba y con el kick un piquito hacia adelante, ¿vale? Porque está a desnivel. Ahí está, lo tenemos volando, funcionando perfectamente. Y hace bastante viento, aunque esté el día perfecto, pero tenemos un viento bastante considerable. Bueno, pues esto ya lo damos por aquí, terminado. Y como digo, el presupuesto de reparación ha sido sobre los 2.100 euros para un dron que vale prácticamente todas las piezas muy caras. Pero bueno, todos quedamos contentos y este ya queda perfecto volando. Así que espero que os haya gustado el vídeo, tanto de la reparación como la demostración del dron en sí volando. Ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis todavía, dadle a me gusta. Saludos. Armarlo y demás.